Amigos, amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en este programa semanal Directo al Punto. Es un programa que usted puede compartir a través de sus redes sociales y en el que Radio Darío le trae una entrevista con alguna persona especialista de actualidad quien nos pueda hablar acerca de los temas relevantes de los que estamos hablando durante esta semana. Gracias a usted por darle me gusta, por compartir este contenido y por supuesto por comentarlo. Nos acompaña en esta ocasión Abdel García, es especialista en temas climáticos, pero además investigador, uno de los que sigue muy cerca cada uno de los sistemas climáticos que nos están afectando aquí en el país, pero también los otros efectos que este tipo de procesos climatológicos tienen sobre la gente, sobre la población. Buenas tardes, Abdel, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias también por la oportunidad de debatir sobre todos estos temas, que además de ser coyunturales, que son, digamos, de una preocupación, deberían de preocuparnos a todas, también están ahora en la palestra mediática a nivel nacional, mundial, centroamericano. Acaba de salir, por ejemplo, El Salvador de una alerta, de una suspensión de labores, de clases, etcétera. Es una situación realmente compleja la que estamos viviendo con todo esto de los fenómenos naturales, pues, y esperamos dar alguna información relevante para el interés de quienes están escuchándonos. Clima Alerta ha reportado más de 200 que se han afectado en el agua en este momento del día. ¿Qué lecturas podemos sacar de esto? Efectivamente, mira, son múltiples. Las conclusiones que podemos de alguna manera pues, rescatar a partir de la sistematización de información. Lo primero que nosotros hacemos es darle seguimiento a la mayoría de los medios de comunicación de circulación nacional, porque nos interesa mucho, además de investigadores en temas de ambiente, clima, qué es lo que realmente la sociedad está consumiendo en términos de información. O sea, nosotros desde los libros, desde la ciencia, de la investigación, estamos produciendo cierto volumen de información, cierta información que creemos que también es útil para la sociedad. Pero es importante seguir la parte mediática, la parte de medios de comunicación, porque entonces eso nos da pistas a nosotros sobre qué es lo que se está hablando. Y fíjate que en relación a esto que me preguntas, hemos descubierto en los años que hemos dado seguimiento a este tipo de información, a este tipo de noticias que tienen que ver con eventos peligrosos o eventos de desastre, le llamamos nosotros. Peligroso es que trae en síntesis algún nivel de amenaza para la población. Desastre es que esa amenaza se haya concretado y haya provocado una pérdida o un daño. Entonces decirte, Katia, que hemos descubierto una especie de bitácora anual de todos los eventos que estamos repasando prácticamente anualmente. Le hemos denominado hasta cierto punto, de todo lo relacionado a clima, el reloj climático. Imagínate que empezamos el año, por ejemplo, con los frentes fríos. Empezamos con frente frío, ese es un fenómeno de temporada de inicio de año, los vientos intensos y las bajas temperaturas. Por eso enero, diciembre, enero son meses fríos por ese fenómeno. De pronto el clima se va un poco calentando ya en febrero y dejan de ser incidentes los frentes fríos y comienza un poco ya la temperatura, el calor, y también tienen presencia los incendios agrícolas y forestales. Las ventarrones allá en Occidente, con aquellas nubes de polvo también. Después dejamos un poco el calor, se intensifican los incendios, viene la ventolera, y ya para marzo o abril, Katia, comienzan otra vez los vientos a intensificarse y reaparecen los tornados previo a la entrada de la temporada de lluvia. Después dejamos los tornados entre marzo o abril, iniciando mayo, y se dejan venir todas las ondas tropicales, los sistemas meteorológicos, los huracanes, los ciclones. Y con eso se deriva un abanico de otra serie de fenómenos que están relacionados al evento principal, que sería la lluvia, las inundaciones, las anegaciones en áreas rurales y áreas urbanas, ¿verdad? Tenemos el problema también derivado por los deslizamientos, las lluvias intensas que afectan la parte productiva. Y una vez que inicia mayo también, Katia, aun cuando con las lluvias también se intensifica el oleaje lo venimos viviendo desde los frentes fríos. Vos que vivís en una zona costera, por ejemplo, sabes que es un problema perenne, el del oleaje, el de mar de fondo y todos los efectos que esto tiene. Entonces hemos descubierto que en las medidas que vamos transcurriendo el año, el abanico de fenómenos que se traslapan,
que interactúan, que aparecen de forma conjunta, nos crea realmente un escenario de multiamenazas, que es lo que ahora tanto las autoridades nacionales han retomado efectivamente como algo que es palpable para nosotros y que nos da pues un poco preocupación, porque son una serie de eventos, Katia, que no solo están perjudicando en términos de afectaciones en infraestructura ni afectaciones productivas, sino que están matando personas también. Tony pasó, hubo preocupación, vimos que también se intentó dar una respuesta, luego se habla desde las instituciones pues de que teníamos que alegrarnos de que no hubo fallecidos. Sin embargo, con preocupación estamos en el área del Caribe, el programa quedó bajo agua, y luego todo lo que esto conlleva. Abdel, ¿qué podría deparar este invierno para esta zona que apenas está recuperando de esta y de otra? Sí, no, es efectivamente, eso es algo importante. Yo acuño el término de territorio fragilizado, en el sentido de que son reiterados los fenómenos en un mismo lugar, esto de ETA y OTA que vos estás mencionando, los territorios y los ecosistemas, la sociedad no se ha recuperado del 2020 para acá, ni siquiera 2020 porque fue en noviembre, estamos hablando de meses, estamos hablando de 15, 20 meses, hace 20 meses estábamos enfrente de dos huracanes categoría 3 en el mismo punto, un hito nunca antes visto en términos meteorológicos y climatológicos. Efectivamente, el territorio está fragilizado. Nada de qué alegrarnos, sinceramente. Más bien creo, en términos técnicos y de investigación, que es lo que nos corresponde hablar, me parece que deberíamos de crear una especie de catálogo, una especie de indicadores que nos permitan clasificar los efectos, porque sí hay fallecido, pero ¿quién determina o qué elemento científico, técnico, te determina qué es un fallecido asociado a un evento principal o a daños colaterales? Al final, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si en una mina que están explotando allá en Villanueva, mina El Quemado, Villanueva, mueren tres mineros soterrados porque las lluvias socavaron uno de los túneles y se derrumbó, ¿eso es atribuible a las precipitaciones, a la onda tropical número uno, que fue la del 20 de mayo, o no es atribuible? Desde mi punto de vista, lo considero dentro de mi sistematización, le pongo un asterisco porque no es el evento principal, pero sin la lluvia no se hubiera desencadenado el evento secundario, que fue el derrumbe. Entonces me parece que técnicamente, y es lo que siempre hemos estado insistiendo, una mesa técnica de personas relacionadas a estos temas con especializaciones diversas, pero que nos ayudemos todos a crear un marco de referencia en términos técnicos y científicos para denominar de las formas adecuadas los fenómenos y a el abanico de consecuencias que ellos traen, para que todos hablemos un lenguaje común en términos de cómo le hablamos a la población en términos de pérdidas y daños, que es un tema de moda también y que está relacionado a la política nacional de cambio climático, que te lo había mencionado la última vez que conversamos en el programa. Ahora se instaló la Comisión de Pérdidas y Daños, pero también necesita algunos criterios para dilucidar qué son los eventos principales, qué son los eventos generadores secundarios y cuáles son pérdidas realmente atribuibles al fenómeno principal, o cuáles son, por ejemplo, consecuencias en las que nosotros también tenemos una contribución al exponernos, al actuar con imprudencia, y de alguna manera pues no le podemos atribuir a una inundación si yo, por ejemplo, me pongo a la situación. Te voy a dar un dato con esto y cierro aquí. He notado que muchos de los fallecidos, principalmente en áreas rurales, por crecidas repentinas, sean en fines de semana y por las tardes. O sea, son personas en campo, la costumbre de tomar los fines de semana por las tardes, no lo puedo científicamente comprobar, pero es una coincidencia realmente curiosa, en el sentido de que las ondas tropicales nos han pegado como este fin de semana que pasamos en emergencia, y ese mismo fin de semana alguien se cruzó imprudentemente una quebrada y ve su caballo tomado. Entonces, ¿le podemos atribuir eso eminentemente al clima? Puede ser que no, puede ser que sí, pero tiene que haber un asterisco y unos criterios para poder clasificar esto, Katia,
Y en lo sucesivo, que es lo que me estás preguntando, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que ha sucedido anteriormente para que podamos saber qué es lo que se nos puede venir? En la infografía que has compartido, hacías la diferencia entre los antrópicos y los fenómenos que tenían. A mí me gustaría, el tema de los fenómenos antrópicos, pude conocerlos mejor al hacer la tarea. Pero este tema, antes no hubiese hecho la tarea. Hace un mes mi hija ya no tiene sentido lo que es un fenómeno antrópico. ¿Cómo nos puedes explicar, como muy brevemente, cómo podemos identificar los fenómenos antrópicos y cómo podemos irnos dando también carga para que esto no nos afecte? Exactamente, sí, correcto. Mira, nosotros le denominamos, primero, empecemos por la palabra fenómeno. Nosotros nos referimos a eventos, porque comprender el fenómeno en términos científicos necesita mayor rigurosidad en términos atmosféricos, en términos meteorológicos, y aquí lo que estamos tratando de intuir a partir de las noticias mediáticas y medios de comunicación son los eventos que generan pérdidas y desastres. Entonces nosotros nos referimos a eventos, porque por hablar, por ejemplo, de un volteo térmico en la laguna de Managua, en la laguna de Azuzosca, es un fenómeno que es muy complejo de explicar y que no tenemos la suficiente información para caracterizarlo como fenómeno. Entonces lo dejamos como un evento. Por eso decimos 243 eventos que causan peligrosos o que causaron desastre. Cuando nosotros nos referimos a efectos, eventos antrópicos, es la relación ser humano-entorno, medio físico, medio ambiente principalmente. Cuando nosotros revisamos la información mediática, Katia, en relación a eventos antrópicos, es la palabra técnica, nosotros nos estamos refiriendo a la acción del ser humano en detrimento del entorno ambiental y el ecosistema y los recursos naturales. Ahí entonces puede, el tema de la basura es realmente el emblemático ahí. El tema de basura es emblemático tanto para las costas como para las áreas urbanas y rurales. El tema de, por ejemplo, este año el contrabando de 1,000 kilogramos de cianuro que agarraron las autoridades allá en la zona de Cárdenas, la sobreexplotación de flora y fauna, el incumplimiento de las vedas tanto en la producción pesquera como en la parte forestal también. Hablamos también, Katia, de algunos eventos que parecieran simples, pero que llaman mucho la atención en cuanto a la conciencia y de cómo estamos haciendo las cosas. Por ejemplo, en el parque, un parque aquí Pacífico Sur de Granada, aparecieron 50 palomas envenenadas porque a alguien le molestó pues, que vieran palomas. O otra persona en otro municipio que mataron 18 perros porque no les gustaban los perros vagabundos. Entonces, aquí estamos hablando de cuestiones en las que nosotros tenemos parte de la culpa y que de alguna manera el deterioro ambiental por causas antrópicas, vuelvo y repito, en relación del ser humano con el entorno, el ecosistema y el entorno ambiental, va elevando el nivel de exposición de nosotros mismos a estos fenómenos, a estos eventos climáticos como la lluvia. Entonces nos referimos nosotros a eventos antrópicos, vuelvo y repito, antrópico significa en términos cristianos, la relación entre el ser humano y el entorno ambiental, el ecosistema y los recursos naturales. Son los efectos que nosotros como seres humanos estamos provocando en el entorno en el que vivimos y que causan daños también en la naturaleza. El ejemplo concreto y más palpable de esto es la basura, el despale, la contaminación de ríos, la contaminación de costa. Esos son eventos antrópicos en donde nosotros somos la amenaza, el ser humano es la amenaza. Abdel, nos comentabas en nuestro último encuentro con preocupación que ya teníamos 40 muertos en aquel momento, cuando recién iniciaba pues toda la situación de invierno para nuestro país. También en la infografía nos hablabas cómo mayo y junio despuntaban en este tipo de fenómenos, es decir, a medida que vamos avanzando en el año. Lo importante que es que tengamos conciencia de que este tipo de información hay que consumirla
y que al consumir información nos preparamos para lo que venga. Sí, efectivamente. El propósito de estos ejercicios de sistematizar, analizar y tratar de divulgar esta información, Katia, tienen que ver con un elemento que es clave, en el sentido de que, como el dicho dice, en guerra anunciada no muere soldado. En términos técnicos sería comprender la situación de riesgo multiamenaza en el que estamos, comprender el riesgo para actuar consecuentemente en la reducción de ese riesgo. De eso se trata este asunto, de que pudiéramos, ojalá pudiéramos masificarla, ojalá pudiéramos hablar mucho de esto. Volviendo al punto de qué nos podemos, cómo podemos cerrar la temporada. Llevamos 243 eventos a la fecha y 40, te había dicho hace un mes más o menos, 40 fallecidos porque empezaron fuerte las tormentas eléctricas, pero los primeros muertos, el primer fallecido por un efecto que yo considero que es el clima, volviendo a reiterar la necesidad de algunos indicadores y criterios para atribuirlo o no, es un señor que falleció impactado por una rama que se quebró al momento de una tolvané, de una ventolera, y que le pegó en su cabeza. Entonces, para mí, el primer fallecido del año fue el 6 de enero de este año, al que se le atribuye al clima por las ráfagas de viento que lo afectaron. Doy otro ejemplo. Yo se lo atribuyo al clima, por ejemplo, las personas que han fallecido por impactos de rayos. Me parece que no hay que atribuírselo a otra cosa más que a los eventos climáticos, las tormentas. Pero hay un elemento de exposición nuestra a cada uno de estos fenómenos, y ahí es donde juega un rol clave todo este tipo de programas, desde el más chiquito hasta el más grande, para que te puedan de alguna manera comprender. Tuvimos en el año 2020, con el que yo estoy tratando estadísticamente, por cómo lo observamos en cuántos hechos mediáticos también hubieron de desastres y peligro en el 2020, lo estoy comparando con el 2020 porque, además de haber sido un año intenso, tuvimos ese año 97 fallecidos, 97 personas fallecidas atribuibles a eventos climáticos. Te doy una lista de lo que yo considero que debería de ser. Por ejemplo, por desprendimiento de objetos por fuertes rachas de viento. Hubo uno en el año 2017, creo yo, 18, que iba en una motocicleta allá en el crucero y una racha de viento lo aventó contra un furgón. O sea, yo lo atribuyo a una racha de viento, eso. No puede ser fortuito, o sea, golpes de calor, Katia, este año en particular, nadie se ha asustado cuando alguien, hay un colega chinandegano que falleció saliendo de un local, colega periodista, fue un infarto, fue un golpe de calor, ahí es donde hacen falta de alguna manera los elementos. Ahora no estamos sorprendidos como cuando el COVID, de que la gente estaba muriendo de infartos ahí en las paradas de buses, en lugares públicos, pero sigue ocurriendo eso y se da con mayor preponderancia en los meses de marzo y abril, donde la intensidad de los calores es muy alta. Los naufragios, Katia, los naufragios están matando gente en el lago de Apaná, en el lago de Managua, en el lago Cocibolca y en las costas de ambos océanos. Las personas por ahogamiento al momento de crecidas en áreas urbanas o rurales, el impacto de rayos, los incendios forestales. Hubo una persona este año que, tratando de sofocar un incendio que se estaba aproximando a su casa, se resbaló, se intoxicó con los aires contaminados del fuego y murió. Los deslizamientos. Entonces, ¿qué de esas cosas no pueden ser atribuibles al clima? Ahora bien, llevamos por ahora 57 según la lista que yo llevo construida. Nos hacen falta los meses más complicados. El récord son 97, nos harían falta 40 personas. Ojalá y Dios quiera que el mensaje llegara a muchas personas y tratáramos de actuar un poco con prudencia, prudencia y sentido común ante este tipo de fenómenos, y no desafiar la suerte. El señor, el último que falleció ahorita, había dejado a los niños solos en su casa y por eso se desbocó en una quebrada y se lo llevó a la corriente. El hombre que murió rescatando a 20 personas. Entonces, este nivel de imprudencia, y lo vemos todos los días cuando van los vehículos cruzando los puentes que están anegados, lo vemos en Masachapa, lo vemos en San Juan del Sur, lo vemos en todo el nivel de imprudencia de nosotros, es realmente alto y es contra lo que tenemos que de alguna manera. La temporada es fuerte, la temporada de lluvia es fuerte,
con la lluvia no terminan los problemas, porque después que termina la lluvia, que acuérdate de los sismos, aquí no estamos hablando de los sismos también, la parte geológica, los volcanes que acaban de tener ustedes también allá, otro incidente, todas estas cosas, transitamos de una cosa para otra y por lo tanto, pues, es una diversidad. El elemento, cierro con esto, el elemento fundamental que yo coincido mucho es la preparación a nivel familiar, lo de los planes es una viable, me parece oportuno también. Sin embargo, me parece que también hay que decirle a las personas que después de cada evento, por muy volcán, erupción de cenizas que sea, nuestro entorno queda fragilizado y hay que volverlo a evaluar, hay que volver a revisar las paredes, los techos, los pisos, los sistemas eléctricos, los sistemas de drenaje, los árboles alrededor, porque queda fragilizado el territorio después de cualquiera de estos eventos. Por lo tanto, la actualización de esos planes perenne no es un plan que lo vas a hacer hoy para las inundaciones, no, porque mañana vienen otras cosas y tenemos que estar listos para esas cosas también. Muchísimas gracias, Abdel, por los puntos con los que has reflexionado acá en Directo al Punto. Esperamos pues que también sean tomados en cuenta por la población, por cada persona que nos escucha y que nos ve, al momento pues de estar viviendo cada uno de estos fenómenos que no van a parar, sencillamente se van a ir sumando, y que la forma en la que estamos preparados es la que va a hacer la diferencia. Era Abdel García, investigador en fenómenos climáticos. Mi nombre es Katia Reyes. Gracias por habernos acompañado en Directo al Punto. Que estén bien.